Guardia Civil, en colaboración con la Guardia de Finanza italiana, ha interceptado en aguas de Melilla una embarcación deportiva con 300 kilos de hachís tras una arriesgada persecución. Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles 10 de septiembre, tras recibirse un aviso en el buque oceánico Río Miño de la Guardia Civil desde una aeronave de la Guardia de Finanza italiana, en la que se informaba de la localización de una embarcación deportiva ocupada por dos personas en aguas internacionales en dirección a las costas españolas, en cuya cubierta se observaban varios bultos con envoltura semejante a la utilizada habitualmente para el transporte de hachís. Los responsables del buque de la Guardia Civil procedieron a corroborar la información recibida, arriando las dos embarcaciones semirrígidas auxiliares de las que disponen en dicho buque. Cuando los tripulantes de la embarcación recreativa se percataron de la aproximación de los agentes, iniciaron una huida a gran velocidad, llegando a utilizar un motor auxiliar de gran cilindrada, al tiempo que comenzaron a arrojar al agua varios de los bultos que transportaban en cubierta. Cuando los agentes lograron alcanzar la embarcación, hicieron señas evidentes al patrón para que detuviera la misma, haciendo este caso omiso de dichas indicaciones, iniciando una serie de maniobras evasivas muy peligrosas, conocidas como cruce de proa, para la integridad de los guardias civiles. Ante esta situación, los agentes optaron por llevar a cabo el abordaje de la embarcación tras varios minutos de persecución y acometidas continuas. Una vez abordada, los tripulantes de la embarcación recreativa recibieron a los agentes con puñetazos y empujones, por lo que los guardias civiles procedieron a la inmediata detención de los mismos. Seguidamente se procedió por la otra embarcación auxiliar de la Guardia Civil a la recuperación de los fardos arrojados al mar, pudiendo recuperar 13 fardos de arpillera conteniendo hachís. La embarcación intervenida es de bandera española y está domiciliada en Melilla, teniendo las placas identificativas borradas intencionadamente y estando equipada con un motor fuera borda exterior de gran cilindrada.